grupo de Nuestra Señora de los Ángeles. Soy el Padre Steven González y le damos la bienvenida al noveno Congreso de las Parejas, Unidos en el Amor. Es importante en este tiempo donde tenemos que dar testimonio a la vida matrimonial, empaparse de estas charlas que van a renovar de nuevo la vida matrimonial, la vida familiar. Entonces lo invitamos para esta ocasión, es el 4 de mayo en Cardinal Hayes High School, ahí en el Grand Concourse. Entonces ahí lo estaremos esperando. Y el Movimiento Matrimonial Católico tiene un invitado especial, el misionero de Lazos de Amor Mariano, el señor Wilson Tamayo, que estará compartiendo con todos nosotros temas muy importantes el sábado 4 de mayo de 9 a 6 de la tarde. Y uno, dos, tres. ¡Creemos en el matrimonio! Darse un momentito, por favor, un par de avisitos, van a ser breves porque hay bautizos ahora. Quienes están acá por los bautizos, al terminar la misa, sencillamente acérquense un poco acá adelante, porque inmediatamente terminada la misa, continuamos con los bautizos. Invitación que tenemos al noveno Congreso de Parejas Unidos en el Amor, que será el 4 de mayo de este año 2024, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en Cardinal Hayes High School, bien cerca de acá, en la Grand Concourse. Habrán varios invitados, conferencistas. Estará allí presidiendo la misa el vicario del clero, el obispo Edmund Whalen, y hay un grupete de personas ahí invitadas. Ese volante lo están distribuyendo a la salida para quienes deseen tomarse ese día con su pareja e ir a meditar, a profundizar, a vivenciar la llama de ese amor que un día los unió. Importante, no es para ir a buscar pareja, es para que tenga pareja. Si quiere pareja, San Antonio sigue ahí, ofrezcale su novena, su devoción, para que le dé un novio bueno, un novio santo, pero no es para buscar pareja. Los solteros no vamos para allá.